Gracia y paz, amados hermanos y hermanas. En esta ocasión comparto con ustedes el testimonio de dos académicos exadventistas, hombres de Dios, muy honestos, intelectuales y dispuestos a testificar de su fe y de las razones de peso por las que renunciaron a su feligresía adventista. Para los que calumnian a los exadventistas que nos atrevemos a hablar de las razones de nuestra discrepancia con las doctrinas adventistas, va el siguiente mensaje. Hacemos esto porque queremos decir lo que pensamos, porque creemos firmemente que la iglesia adventista miente cuando dice que es la iglesia verdadera o cuando dice que son el cumplimiento de Apocalipsis 14, 6 al 12. Algunos dirán que decir lo que decimos no es necesario, pero yo opino que sí lo es. En estos días escuchaba a alguien decir: soy adventista hace más de 40 años y a mí nunca me han manipulado ni me han presionado. Respeto y creo en sus palabras. Sin embargo, eso no significa que en la iglesia no se manipule y no se presione a otras personas. Yo mismo fui testigo de manipulaciones y presiones a personas ingenuas y muy crédulas. Creo que muchos han encontrado el lugar correcto dentro del adventismo. Allí fueron transformados por Cristo, allí tienen su ministerio y allí han encontrado una gran familia. Eso está muy bien. Para ellos no van los mensajes de este canal. Pero hay otras personas que están dentro del adventismo sin querer estar ahí, porque fueron presionados y fueron manipulados y acto seguido se bautizaron. Lo único que los sostiene allí es el miedo a salirse de la iglesia verdadera. Pero no tienen que quedarse si en su corazón sienten que no es el lugar al que Dios los ha llamado. Deben ser libres en Cristo para seguir el llamado de Dios en otra congregación en donde se exalte a Jesucristo y se respete la conciencia ajena. Para ellos va este mensaje y todos los mensajes que compartimos en este canal. Ok, escuchemos a estos dos siervos de Dios en sus impactantes testimonios. Saludos y grandes bendiciones para mis hermanos y para mis hermanas del canal En Defensa de la Fe. Estamos en vivo en esta oportunidad entrevistando a un siervo del Señor. Para mí es un privilegio entrevistarlo. Además de tener un corazón sencillo y manso, muy amable, tiene un corazón que le gusta investigar. Gracias a Dios ha investigado tanto que ahora es doctor en teología. Gloria al Señor por eso. También es traductor del comentario de Martín Lutero sobre la Epístola a los Gálatas, del latín al español y al inglés. Traductor también en los tribunales de justicia del estado de California por más de 20 años. Escritor de dos devocionales sobre el Evangelio. La versión en inglés saldrá este próximo 13 de septiembre y la versión en español para mediados de octubre de este año con la ayuda del Señor. Así que, Pastor Haroldo, ¿cómo está? Bienvenido. Ah, pues, muy bien, gracias. Gracias por la invitación, este privilegio de estar contigo y con tu estimada audiencia que nos escucha desde diversos lugares. Sí, señor. Te saludan también de corazón. Muy bienvenido a este canal y gracias por decir que sí a esta entrevista. Yo estoy un poquito nervioso porque no todos los días se entrevista a un doctor en teología y espero hacerle las mejores preguntas y las más prudentes también, que sean de edificación para todos. Comencemos, mi querido pastor. Déjeme escuchar aquí si se está escuchando. Sí, se está escuchando el audio. Comencemos preguntando: ¿cómo fue tu experiencia como adventista? ¿Cuánto tiempo duraste? Bueno, yo soy adventista de cuna. Wow. Mi padre fue pastor, misionero, evangelista, presidente de campo, como dicen ellos, ¿no? Presidente de campo. Allá en lo que antes era la Misión del Atlántico,
Ahora yo creo que esa es una asociación, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Pero mi papá fue pastor de la Iglesia Central de Barranquilla y luego presidente de lo que en ese entonces era la Misión del Atlántico. Él era un gran predicador, también un pastor, conocía muy bien a sus ovejas, viajaba por todos lados, sí, muy, muy querido por la hermandad. Y pues yo nací en ese ambiente del adventismo, en donde mi papá era pastor y yo hijo de pastor, con todos los bemoles y los problemas que eso le trae a un niño, a un adolescente, etcétera, de ser hijo de pastor, a veces descuidado por la falta de atención del padre, que se ve obligado a atender las necesidades de sus ovejas, de su trabajo, de todo eso. Así que yo fui criado también allí en las salitas de la escuela sabática desde niño, con esos rollos que tenían los cuadros y las gráficas y las pinturas, no sé si todavía las usan. Y los versículos de memoria, y uno cada trimestre, eran invitados los niños a repetir los versículos de memoria allí en la iglesia, y los hermanos decían amén, porque no se podía aplaudir. y bueno, y esas cosas, sí. Y yo también fui bautizado a los 12 años. ¿Por tu papá? ¿Tu papá te bautizó? Por mi papá. Mi papá me bautizó. O tal vez no, me bautizó antes. Me bautizó, yo creo que antes de cumplir los 10 años. Sí. Okay. ¿Usted se lo pidió, me imagino? No era lo que se esperaba de un hijo de pastor. Ok. Y por ahí yo fui a unas dos o tres clases que se dictaba mi papá para los niños y las niñas que se iban a bautizar, pero ya yo lo sabía todo, ¿no? Y fui bautizado porque es lo que se esperaba de mí, ¿no? No fue ninguna gran experiencia religiosa de ninguna manera, ni ningún cambio que yo pude notar, aunque mi madre o mi padre pudieron notar, seguí siendo tan travieso como antes, ¿no? Sí. Pero ahora, estando en el Evangelio, debido a que fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y fui sepultado en las aguas, el bautismo tiene gran significado para mí, aún ese bautismo que no entendía. Amén. Yo fui bautizado en la muerte de Cristo. Amén. Yo fui sepultado con Cristo. Así es. Mis pecados quedaron sepultados allí en la tumba. Amén. Y de allí vino una comitiva de ángeles, ahora estoy hablando excursos, vino una comitiva de ángeles y se llevó todos mis pecados al fondo de la mar, a un lugar donde ni Dios mismo se recuerda dónde están mis pecados. Cuando Dios se fija en mi récord, en su gran computador celestial, allí solamente aparece la vida de Cristo, amén, colocada por pura gracia a mi favor. Poderoso. Y cuando hay allí un lugarcito en la computadora que dice pecados, entonces se hace clic allí y la página sale en rojo. Dice perdonados por la sangre de Cristo. Amén. Así que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es una confianza segura. No es una confianza en la carne. No es una confianza en lo que yo vivo hoy. Es una confianza en lo que Cristo hizo.
Amén. En su vida, en su bautismo, que fue un bautismo perfecto, y su bautismo en las aguas del río Jordán al inicio de su ministerio, era una figura de su bautismo en el Getsemaní, en la cruz, allí en la tumba sellada, y luego también el bautismo incluye la resurrección. Amén. Cuando uno sale del agua, uno sale juntamente con Cristo, de tal modo que Él es mi garante de mi resurrección. No soy yo el que da garantía que seré resucitado. Si yo tuviera que dar garantías, pues quedaría condenado para siempre. Porque la Escritura dice que no es sino hasta el momento de la resurrección, cuando esto mortal se pondrá en lo inmortal, y esto corrupto se vestirá de incorrupción. Así que mientras vivimos en corrupción, por nuestra naturaleza pecaminosa, no podemos dar nosotros ninguna garantía de que somos dignos de ser resucitados. Pero la Escritura nos dice que Cristo resucitó, fue resucitado por causa de nuestra justificación. Amén. Es decir, cuando Cristo resucitó, era como si Él estuviera anunciando a todo el universo: todo pecado ha sido pagado. Amén. No hay condenación. Y esto es por la gracia de Dios. Aleluya. Solamente. Así que los primeros cristianos, de paso, usaban la frase "la resurrección de los muertos" como una frase sinónima de el perdón de los pecados o la justificación. Muy interesante. Que allí en Romanos 4:25 y Romanos 5:1 se puede ver un ejemplo de eso, porque dice Cristo fue entregado por nuestros pecados, mas fue resucitado por causa de nuestra justificación. Es decir, fue resucitado para dar testimonio de que nuestros pecados habían sido fulminados, habían sido totalmente acabados. Amén. Habían sido perdonados, porque Él vino, tal como dice al final de la historia de Zaqueo, Él vino para buscar y salvar a lo que se había perdido. Amén, amén, amén. Ahí estaba yo. He sido salvado entonces. Gloria a Dios. Sí. Todos estábamos ahí perdidos, como Zaqueo, trepados en nuestros propios árboles. Pero vino el Señor Jesús y mira a ese árbol y nos encuentra a nosotros ahí escondidos detrás de esas hojas, de ese sicómoro. De paso, si tú quieres intervenir con algún pensamiento, bien puedes. El pensamiento que me surge en este momento es que veo, cuando usted habla de la justificación por la fe, un fuego, una pasión. Se nota que hace parte de su ADN, de su vida. Y aprovecho para decirle a los hermanos que están conectados en este en vivo que el pastor Haroldo Camacho tiene un canal en YouTube donde tiene unas predicaciones excelentes. Ayer estaba escuchando una anoche acerca de "no se turbe vuestro corazón". Maravillosa predicación. Y tiene unos temas, una lista de reproducción donde tiene 10 temas, 15 minutos con Martín Lutero. ¿Cuántos temas tiene? No recuerdo realmente. Son varios, muy interesantes. Habla mucho de la justificación por la fe. Usted va a encontrar en el canal del pastor "Agua viva para su corazón quebrantado". En Cristo Jesús va a recibir respuestas y sanidad y bálsamo en el nombre del Señor. Y pastor, ¿qué va a decir? No lo interrumpo. No, que si van a mi canal de YouTube, que por favor se suscriban. Claro que sí.
suscríbanse al canal, dejen su comentario y dígale: pastor, estoy aquí porque escuché la entrevista y me impactó, para que sepa el pastor que puede seguir viniendo y se motiva a seguir viniendo. Ahí está el comentario. Martín Lutero, excelente, quiero tenerlo. Pues esto será publicado en español. Este está ya en español, pero ya no se puede conseguir ni por internet, ya está agotado, pero será republicado por otra casa publicadora o a fines de este año o a principios del año entrante. Y este sí está en vigencia para todos los que hablan inglés, el comentario de Martín Lutero sobre la epístola a los Gálatas. Traducido por el pastor, traducido por el pastor, muy interesante. Sí, sí, esto fue una labor, una quemadura de pestañas y madrugadas y de todo tipo para que estos dos libros fueran traducidos del latín al español. ¡Wow! ¡Cuánto trabajo! ¡Cuánto tiempo! Sí, sí, sí. Y de veras, que yo no lo quería hacer. Y varias veces el trabajo era tan pesado que yo dije, no, hasta acá fue, Señor, porque yo no sabía quién lo iba a publicar. Yo no tenía publicador. Las casas publicadoras hoy, Natanael, no quieren publicar a Lutero. Ah, no les conviene. No les conviene publicar a Lutero. No es popular la justificación por la fe. Para nada. Para nada. Hoy lo que se habla es del cambio, de la transformación en tu vida. Obras, obras y más obras del hombre. Exactamente, de las victorias que Dios quiere tener en tu vida. Cómo Dios va a cumplir tus sueños y te va a dar prosperidad y te va a dar los sueños de tu corazón. Y todo eso es un llamado a las obras, un llamado muy sutil, muy piadoso, muy del diablo. Así como él trabaja, con sutileza. Y así es, así es. Mira, quiero referirme a algo que tú mencionaste, que soy doctor. Sí. En teología. Y realmente no me avergüenzo de eso, pero tampoco veo que me puedo jactar en eso. Deudor. Sí, soy más bien deudor. Porque del Evangelio, mi doctorado no me enseñó nada. ¿Okay? Uno tiene el cartón y tiene los años de sacrificio y de trabajo y de estudio. Mi doctorado es de una universidad en California que se considera el equivalente del Harvard del oeste, es la Universidad de Claremont, una universidad de mucho renombre, etcétera, y cuanta cosa. Y bueno, allí hice mi doctorado, un trabajo como de cuatro años, pero a lo que voy es esto, que el doctor Martín Lutero, y para aclarar, estamos hablando aquí del reformador, no estamos hablando del activista de justicia social aquí en Estados Unidos, que los padres le llamaron a él, le pusieron el nombre de Martín Lutero. Uh-huh. Pero no estoy hablando de él, aunque ese fue un gran hombre y consiguió muchos logros, de los cuales en nuestros propios países nosotros nos aventajamos. Yo estoy hablando es del reformador Martín Lutero, del siglo XVI, un hombre de gran fe, el que comenzó como un sacerdote de la Orden de San Agustín y estudió para el sacerdocio, y no había nadie tan dedicado a guardar los ritos de la Iglesia Romana y guardar la ley y a tratar de expiar por sus pecados y purgar por sus pecados como lo fue
Martín Lutero cuando era monje. Pero luego él estudió y también logró alcanzar su doctorado en una de las universidades romanas antes de tornarse al Evangelio. Pero lo que él dice es que un doctorado no tiene que ver con los años de estudio, no tiene que ver con el cartón en sí, sino en poder reconocer en la escritura qué es ley y qué es evangelio. Excelente. El que sabe dividir entre, al leer la escritura, esto es ley, esto es evangelio. Esto es ley, esto es evangelio. El que sabe leer y discernir en la escritura de esa manera es un doctor en teología. Interesante, wow. No necesitas título universitario, no necesitas cartón. Porque si tratas de combinar lo que es ley con lo que es evangelio, enseguida diluyes el evangelio. Cuando le echas tan solo una gota de tu sudor de guardar la ley al evangelio, el evangelio queda echado por tierra. Uh-huh. Así que hay que saber qué es ley y qué es evangelio. Y lo que es ley, tienes que entenderlo hasta que te sientas condenado por la ley. Así como Jesús usó la ley. Cuando él dijo, ustedes saben que los padres enseñaban que la ley dice no matarás. Pero yo os digo, cuidado, aquí hay uno más grande que la ley. Uh-huh. Sí, señor. Él dice, yo os digo que cualquiera que se enoja con su hermano ya le puso el cuchillo en la garganta. Completamente. Y lo mató. Culpable. Ya le disparó. Ya lo acabó. Lo mismo con nuestros ojos. El Señor Jesús dijo, ya saben que la ley dice, no cometerás adulterio. Y es que algunos en el tiempo de Jesús enseñaban que allí hablaba de adulterio, ¿no? Es decir, tener concurso sexual con la mujer del prójimo. Pero para que nadie le buscara salida a esto de que podría haber una salida si era tan solo fornicación. Cuando se habla de relaciones sexuales ilícitas. En las ilícitas, pero en las cuales los dos dan su consentimiento. El Señor Jesús dice, si le pones la mirada a cualquier mujer, ya cometiste fornicación o adulterio con ella en tu corazón. Y lo mismo, si la mujer le pone el ojo al marido de otra o a un muchacho soltero y en su corazón lo prefiere por encima a su marido, ya cometió adulterio con ese pelado en su corazón. Esa es la ley según la usó Jesús. ¿Para qué? Para que nadie pudiera justificarse. Uh-huh. Y decir, bueno, yo no he tenido adulterio con ninguna mujer, por lo tanto soy justo. O yo no he matado a nadie, por lo tanto soy justo. Esta era la manera como el apóstol Pablo guardaba la ley, como muchos fariseos y rabinos guardaban la ley. Estaban llenos de pecado por dentro, pero no habían hecho obras que los
condenara por haberle quitado la vida a alguien o haberse metido en la falda de otra mujer. Y por eso se creían justos, pero Jesús les dice, a menos que vuestra justicia sea más alta que la justicia de los fariseos. Y la justicia de los fariseos era precisamente esa, la justicia de la ley. A menos que vuestra justicia sea más alta, más grande. Y muchas veces nosotros no entendemos ese versículo, Natanael. Cuando Jesús decía vuestra justicia, nosotros nos imaginamos a Jesús apuntándonos con el dedo y diciéndonos vuestra justicia. A ver si lo pongo acá atrás. Vuestra justicia. Pero Jesús decía vuestra justicia. Él se refería a sí mismo como la justicia nuestra. Y la justicia de él sí excede. Amén. Toda justicia de la ley. Amén. Y esa es la justicia que se nos acredita como nuestra por la sola fe. Poderoso. Aleluya. Alabado sea el Señor. Entonces, cada cristiano necesita aprender a diferenciar en la escritura lo que es ley y lo que es el evangelio. El evangelio es la respuesta a las demandas de la ley. La ley no te puede dar a ti ni una onza de justificación ante Dios. Estos días, onzas y ese tipo de partícula como una semilla de mostaza, ya todo eso ha perdido su valor realmente. Hoy hablamos de partículas cuánticas, Natanael. Sí, algo más pequeño, nano, algo nano. Hoy estamos hablando de átomos y ¿cómo se dice en español? ¿Electrones? Protones, electrones, neutrones. Sí, sí, partículas, sí, sí. Partículas neutrinos, subatómicas. Sí. Esas partículas. Si nosotros le ponemos una de esas partículas de nuestras obras para ser aceptos ante Dios, Dios va a decir, qué pena, yo no te conozco. En cuanto a la justicia, yo solo conozco una justicia. Cristo. La justicia de mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Tú me muestras un protón de tu justicia y yo no sé qué es eso. Yo no creé eso. Así es. No hace parte de mi ADN. Yo solamente he creado para tu salvación, he creado la justicia de Cristo, la cual por la fe se nos concede a nosotros y somos vestidos, ojo, una vez y para siempre con la justicia de Cristo. Poderoso. Amén. Pastor, ¿usted en qué momento le pasó lo que le pasó a Martín Lutero cuando abre sus ojos y se da cuenta que estaba viviendo un evangelio cargado de obras y de su propia justicia, y se da cuenta que necesita vivir el evangelio de Cristo? ¿En qué momento encuentra usted la diferencia entre su interpretación adventista y la interpretación según el evangelio que se revela en la Biblia? Bueno, para eso tengo que tomar un poquito de agua. Tómela, pastor. Esta es agua energizante. Tengo allí unos hidratantes. Ok. Electrolitos. Okay. Electrolitos. Y lo hago porque estoy acostumbrado al ejercicio. Muy bien. El adventismo me dio algunas cosas buenas. No, sí, a mí también. Ok. Muy buenas. Me dio una conciencia por comer bien, por hacer ejercicio. Un buen estilo de vida.
un buen estilo de vida. Pero el buen estilo de vida no me salva. Nunca. Para con Dios. Puede alargar mis años aquí en esta tierra. Pero por más que yo alargue mis años aquí en la tierra, eso no me va a dar la salvación, ni tampoco va a participar en nada. Pero tú me estás haciendo una pregunta de que, ¿cómo vamos aquí con el tiempo? Muy bien, muy bien. Estás haciendo una pregunta. Sí, dale. No, que se tome su tiempo porque usted es el que tiene, usted ponga la regla. Usted dice, hasta aquí llegué, no hay más tiempo. Yo tengo todo el tiempo, pero usted ponga el tiempo. Vamos okay. Bien. Mira, mi experiencia no fue así de un momento a otro como la fue de Lutero. Aunque la de él fue un proceso más largo de lo que por lo general se entiende. Pero todo comenzó cuando yo era estudiante de teología en la Universidad de Andrews, sí, señor. Michigan. Muy bien. La Universidad Adventista. Sí, señor. Es decir, la madre de las universidades adventistas. Sí, señor. Alma mater. Sí. En mi caso estamos hablando de años atrás, ¿no? Estoy hablando, a ver, creo que fue 1970 al 72. Así que sí, estamos hablando allá de aquellos tiempos. Y teníamos pues profesores estudiados en Alemania, en Suiza, en Francia, en universidades no adventistas. Entonces ellos regresaban y dictaban, eran adventistas y enseñaban allí en la Universidad de Andrews. Estoy hablando, tal vez ahí, por casualidad, alguien recuerde el nombre de, creo que se llamaba él, La Rondel, era uno. Fran La Rondel, sí, señor. Otro era La Rondal. Ya me olvidé el nombre. Oh, Raúl Dedran. También lo hemos escuchado, sí, señor. ¿Qué? Otro era Thomas Blinko. Y es a una clase que yo tomé con el doctor Blinko. Él enseñaba la teología del sábado. ¿Qué? Uh-huh. A la inversa, diría yo, de carambola, para usar un término más criollo, ¿no? Sí. De carambola, él fue el más responsable por mi eventual salida del adventismo después de muchos años. Uh-huh. Porque estábamos en una clase, en esa clase de teología del sábado, y él era súper estricto en cuanto a la observancia del sábado. Y él nos dio un montón de textos en el Antiguo Testamento y presuntamente del Nuevo Testamento, donde se habla de la importancia y la continuidad y vigencia del séptimo día sábado. Uh-huh. ¿Eh? El doctor Blinko. Y él puso la lista y claro, otros alumnos comenzaron a tomar los textos más fáciles, diría yo. Y hubo un texto que nadie quería tocar y mientras tomaban los textos, ahí los puso como unos papelitos y cada uno arrancaba el papelito, ¿no? Había un texto que nadie tocaba. Lo evitaban. Lo evitaban. Y cada vez que arrancaban uno, yo dije, me ganaron. Me va a tocar este. Hasta que yo me quedé con el texto de Hebreos 4, todo el capítulo. Y ya tú sabes la razón, ¿no? Porque allí dice, por lo tanto, Queda un reposo para el pueblo de Dios. Ay, ay. Me tocó a mí.
Y el doctor Blinco fue muy particular en cuanto a los requisitos. Teníamos que hacer un exégesis del griego, comenzando con el capítulo 3 y abarcando todo el capítulo 4, haciendo columnas en donde poníamos cada palabra del griego de cada versículo y poníamos si era sustantivo, si era verbo y qué modo verbal y cuáles serían las traducciones. Y que entonces, ojo, apoyáramos nuestra exégesis o nuestra conclusión del texto con los escritos de Elena White, perdón, la sierva del Señor. ¿Qué? Y bueno, a mí me gustaba el griego, había tenido buenas notas en el griego, así que dije manos a la obra y comencé a hacer todo ese trabajo de Hebreos 3 y Hebreos 4. Y fui descubriendo cosas maravillosas allí. Porque el texto habla del reposo, utiliza al reposo de la creación como una sombra del reposo del creyente en Cristo Jesús para salvación. Así es. Otra cosa que nos dijo el doctor Blanco es que no podíamos acudir a ningún comentario que no fuera el comentario adventista del séptimo día, esos libros grandototes verdes que todavía andan por ahí. Sí. Que de paso yo conocí y fui buen amigo del redactor de ese comentario, el doctor Cottrell. Raymond Cottrell, que después, pocos años antes de su muerte, renunció a la doctrina del juicio investigador. Sí, señor, he leído su ensayo, muy bueno, muy profundo. Sí. Ay, pudiéramos hablar largo rato sobre la doctrina del juicio investigador, ¿no? Está invitado. Eventualmente, sí, gracias. Eventualmente mi respuesta a la doctrina del juicio investigador es, momentico aquí, ¿quién fue el investigado? Cristo fue el investigado. Y él salió perfecto ante Dios en todo aspecto de su vida humana. Amén. De nada vale que yo sea investigado porque yo sé que yo soy mene mene tekel ufarsin, para usar una frase muy de los adventistas. Pesado y hallado falto. Ese soy yo. Pero esas palabras nunca se pueden relacionar a Cristo. Cristo fue investigado en todo y hallado sin pecado. Aleluya. Amén. Así que, ¿cuál es el juicio investigador? El juicio de Jesucristo, por el cual yo fui salvo. Amén. Libertad. Porque él salió inmune, él salió ileso, él hasta dijo, viene el príncipe de este mundo. Mas no tiene nada en mí. No encuentra nada en mí. Ese es otro juicio. Y el juicio del diablo, de Satanás, es el peor, porque él es el acusador. Es el que viene a investigar. Y cualquiera cosita nos acusa de pecado. Pero a Jesús nadie le podía acusar de pecado. Así que de paso ese es el juicio investigador. Regresando a la historia del doctor Blanco. Entonces yo hice toda esa exégesis del griego, todo. Y me fui dando cuenta, especialmente allí en Hebreos capítulo 4, versículo 3. Cuando está hablando de la buena nueva.
Dice en el versículo 1 de Hebreos 4, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Esa promesa es la promesa de la fe y del evangelio, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el evangelio, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ahí no dice por no ir acompañada de obediencia al sábado. Y el versículo 3 dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Alabado sea el Señor. Poderoso. Y luego en el versículo 4 en adelante habla del reposo de la creación como figura del reposo a los cuales nosotros entramos cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y en nuestro corazón creemos que Dios lo ha resucitado de los muertos. Entramos al reposo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Yo fui anotando todo esto en mi exégesis y mi conclusión fue que aquí el escritor de la epístola a los hebreos no está hablando del séptimo día sábado, tanto así que el escritor tuvo que inventarse una palabra diferente a la palabra hebrea Shabbat o a la palabra griega del Sabbaton. Aquí el escritor tuvo que inventarse una palabra que es inusita en todo el Nuevo Testamento, no se encuentra en ningún otro lugar, la palabra sabatismos. Muy interesante dato. Sí, esa palabra es única, no se encuentra en ningún otro lugar en la literatura griega de su tiempo, solamente se encuentra allí en Hebreos 4. ¿Por qué? Porque es un reposo diferente, es un reposo del alma, es un reposo de la fe. Amén. No es un reposo en nada creado. Amén. Y el sábado es algo creado. No es en ninguna obra de la carne por parte nuestra en que nosotros encontramos nuestro reposo, sino cuando creemos que por su muerte Cristo Jesús perdonó todos nuestros pecados. Y créeme, Natanael, hay muchos hermanos, pienso yo, que están escuchando este tema y necesitan saber que sus pecados han sido perdonados. Amén, 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 amén. Tienen angustia en su ser. Todos los días. Si están cumpliendo bien con la palabra de Dios. Y se sienten perdidos, pastor. Uno pregunta, ¿están salvos? No, yo estoy perdido. Y van a la iglesia y se sienten perdidos precisamente por lo que usted está diciendo. Siga, por favor. Y en la iglesia, al escuchar los sermones, los convencen más y más de que siguen siendo perdidos. Uh-huh. Y tal vez habrá algún tipo de esperanza si cambian sus vidas, si guardan el sábado mejor, si comen mejor, si cambian su dieta mejor, etcétera, etcétera, si hacen más obra misionera. Entonces yo presenté mi conclusión al doctor Brinco. Y entregué mi ensayo. Wow. ¿No tenía usted miedo de entregar esa conclusión? Yo era muy ingenuo y todavía lo soy. Entrego yo mi ensayo. Y como dos o tres días cuando se reunió la clase otra vez, el doctor Brinco está devolviéndolos los escritos, ¿no? Los ensayos. Y yo... aquí me gané mi A. La máxima nota. La máxima nota. Y voy viendo yo el papelito amarillo pegado encima de ese ensayo. C menos. Wow. Y la palabra, había dos palabras en inglés. Si, mi.
que traducido al español es véame. Wow. O venga, que necesitamos hablar. Venga a mi oficina. A uno le da terror. Fui con la secretaria. Hice la cita y él era un hombre alto. Tenían unos lentes gruesos así, el triple de los míos. Era alto. Y el una cara muy sombría. Y me dice, brother Camacho. Ya con el tono. No le dije yo que no acudiera a comentarios no adventistas. Es obvio que usted ha estado leyendo y copiando de comentarios no adventistas. Y yo, pues, chiquitico allí, yo le dije, pero, doctor Blanco, yo no, yo solamente hice lo que usted dijo. Miré a las escrituras. Amén. Hice un estudio y eso es lo que allí apunta, que el sábado de la creación señala al reposo que nosotros vamos a obtener cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Y él me dice, ¿y dónde está la cita de la inspiración para comprobar eso? O sea, vaya, salga de la Biblia para poder comprobar algo. Terrible. Preciso. Y me devolvió el escrito, el ensayo, y me dijo, usted tiene que arreglar esa conclusión. A ver si puede mejorar las notas y poner algunas citas de Ellen White que puedan apoyar de una manera que demuestre que aquí se está hablando del sábado. La continuidad del cuarto mandamiento de la ley, su santo sábado. Ay. Y yo volví, traté de darle vuelta a eso, hice una mezcolanza de las dos cosas, porque no podía dejar de insistir que ese reposo de Hebreos 4 es el reposo para mi alma, el perfecto reposo de Cristo. Amén. Y bueno, por allí me alzó la nota a una B. Pero yo me di cuenta de una cosa. Que me estaban echando cuento. Que cuando decían que ellos se fiaban solamente en las escrituras, estaban mintiendo. Completamente. Ellos no creían en las escrituras. Le prestaban más atención y le daban más autoridad a los escritos de Ellen White que a las mismas escrituras. Y esto es a nivel seminario, Natanael, a nivel seminario. Y yo me di cuenta, desde ese momento, el doctor Blanco dejó sembrado, por eso te dije yo que fue como un tiro de carambola, dejó sembrado aquí la duda por la honradez, no solamente honradez académica, sino honradez espiritual y moral. Así es. De los profesores en todos nuestros seminarios, ahí yo dije nuestros seminarios, en todos los seminarios adventistas que hay alrededor del mundo, no hay honradez académica, ni honradez espiritual, ni honradez moral. Todos ellos, a menos que quieran perder su trabajo, tienen que seguir la misma fórmula del doctor Blanco. Biblia más Elena de White. Ajá, doctor más Elena de White. Y dejan a un lado el verdadero reposo que necesita el pecador. El reposo en la vida perfecta, en la muerte completa, en la resurrección de Cristo. Ajá. Para nuestra salvación.
Por lo tanto, es otro evangelio el que enseña la iglesia adventista. Totalmente, es otro evangelio. Y ya nosotros sabemos de la epístola de Gálatas lo que dice la escritura del apóstol Pablo hablando por inspiración, porque fue el mismo Señor Jesús quien le reveló el evangelio. Dice el apóstol Pablo que cualquiera que enseñe otro evangelio, sea un apóstol, un ángel del cielo, que se dice que Elena White era acompañada, ella misma dice que un ángel del cielo la acompañaba, mi ángel acompañante, aunque a un ángel del cielo enseñe otro evangelio, sea anatema. Maldición. Sí, señor. Sea anatema, sea maldición. Poderoso. Y por eso mi corazón tiene congoja por los hermanos adventistas. Y yo no puedo hacer nada más que dar gracias que Dios tuvo misericordia de mí y me llamó, me sacó del adventismo, en donde yo fui, como el apóstol Pablo, yo fui lo que llaman acá en Estados Unidos secretario de asociación, la asociación más grande en membresía y la asociación más grande en diezmos y ofrendas en los Estados Unidos, la Asociación del Sureste de California. Yo fui secretario de esa asociación. Y estando allí, renuncié. Valiente. Renuncié. Siguiendo su conciencia a Cristo, la conciencia que Cristo le daba. No era nada más, sino que el Señor me estaba llamando para que conociera y me revelara este precioso evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Así es. Porque dice, en el adventismo, el evangelio son las 26 o 27, 28, ahora están añadiendo más 28. Doctrinas fundamentales, ahora ya no sé cuántas son 28. Creencias, sí. Creencias, están añadiendo y a todo eso lo llaman evangelio. Uh-huh. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo dice, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Hasta allí predican los adventistas y luego hablan de sus doctrinas especiales como si fueran el evangelio y omiten el resto. Pero el resto dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. De eso hemos estado hablando, de la salvación que tenemos en Cristo, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí está el evangelio. El adventismo escucha eso y no sabe qué hacer con eso, porque eso no los lleva a sus 28 doctrinas fundamentales. No saben cómo predicar este evangelio porque no lo creen, no lo enseñan. Para ellos, Cristo es igual a la iglesia adventista del séptimo día. Hoy se bautizaron 1,000 almas para Cristo. No, se bautizaron 1,000 almas para la iglesia adventista, para estar adoctrinados y esclavizados a las doctrinas de la iglesia adventista. Aquí no hay nada de gracia, de salvación, sino
todo es inseguridad de salvación. Lo que la Escritura pregona y proclama es que por medio del sacrificio de Cristo Jesús y la fe que Él nos da al escuchar el Evangelio, somos salvos. Esa es la seguridad de la salvación. Completamente de acuerdo. De otra manera, todo lo que predica, no solo el adventismo, Natanael, sino todo lo que es la iglesia evangélica popular, carismática o conservadora, todo también es igual, es lo mismo. Se pregonan a sí mismos, se pregonan sus dones, se pregonan todo lo que son y dejan a un lado la sola fe en el Señor Jesucristo. Bueno, Natanael, aquí me pudieras tener tú por varias horas más, porque... Pero tengo varias preguntas interesantes. Y me dan cuerda así y me suelto. No, pero eso está muy bien. Yo estoy también aquí feliz de que usted siga. Pero usted sigue siendo invitado. De paso, le voy a dejar el canal del pastor en el primer enlace de este video. Queda allí para que usted vaya, escuche los mensajes del pastor y se suscriba. Pastor, hay una definición de justificación por la fe que dice que la justificación por la fe es lo que Cristo ha hecho por nosotros, pero también hace dentro de nosotros, y que si lo que ha hecho por nosotros es real, se tiene que manifestar en la santificación, en ese proceso. ¿Cuál es la diferencia en cómo usted lo ve ahora y cómo lo veía antes? No, hermano, eso ya ahí me tienes que dar al menos otras 2 horas. Amén, para hablar de esto, amén, amén. Porque estás hablando de una cita de Elena White, ajá, en la que ella dice, y no, ya me olvidé bien de las citas. Yo era uno de esos whiteros, hermano, que me las sabía, tomo párrafo por todos lados, ¿no? La justificación es nuestro título al cielo. Nuestro derecho. Y la santificación es nuestra idoneidad para el cielo. Entonces, ellos enseñan de esta manera. Si no eres idóneo, ¿de qué te vale el título? Vaya. Con eso pisotean toda la obra de Cristo. Porque hay un solo idóneo. Aleluya, alabado sea el Señor. Completo, completo, así es. Hay un solo idóneo. El Hijo amado, en quien Dios tiene complacencia. Y dice la Escritura, y somos aceptos en el amado. Amén. No dice que nosotros somos aceptos en nuestra santificación, en nuestra participación. Y de veras me gustaría hablar de eso. Yo quería hablar de eso un poco también hoy, pero eso es puro catolicismo romano. Sí, señor. Esa es la enseñanza del Concilio de Trento, con el cual la Iglesia romana condenó la doctrina de la Reforma, la doctrina de Lutero, en la que ellos dicen que no puede haber santificación, no puede haber justificación, a menos que seas santificado. Y es que nuevamente volvemos a la precisión del idioma griego, porque santificar sencillamente significa apartar. Cuando Dios nos justifica, nos declara justos. Dios nos dice, este lo voy a apartar para mí. Nosotros ponemos nuestra fe en ese Cristo y Dios dice, este lo voy a apartar para mí. Y será mi posesión preciosa y eterna. Será para mí especial tesoro. Eso es la santificación es algo de mucho consuelo para el cristiano. No es algo que le va a causar ansiedad, porque nosotros sabemos que cuando Dios nos santifica, nos aparta para Él y nos pone
en el hueco de su mano, en el regazo de su pecho, donde dice que nadie podrá arrancarte de allí. Amén, amén. Nada, ni nadie. Ni tú mismo, ojo, ni tú mismo. Aunque patalees por bajarte del regazo de Cristo, Él no te va a dejar soltar. ¡Qué lindo! Dicen que eso es herejía, pero eso es maravilloso. Esa es la gracia de Dios. La protección, salvación. Porque es lo que hace un padre, una madre amorosa con su niño que se quiere soltar e ir a meterse en el peligro. Nuestro Padre Celestial es mucho más. Amén, 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 amén. Y eso es, nos santifica, Él nos mantiene. Y ese es otro tema también que hay que hablar mucho del adventismo, es la voluntad, la fuerza de la voluntad, según el adventismo, y la fuerza de la voluntad según la escritura. Pero ese es otro tema. No, pero usted nos va a dejar muy picados. Va a tocar que siga viniendo, pastor. Saque más tiempo. Bueno, ahí veremos. Ahí me invitas. Pastor, cuadramos los horarios. Últimas preguntas porque se nos fue la hora que usted me dio. Ya se acabó la hora. Pero hay personas, mi pastor, que son muy sinceras y conocieron el evangelio desde niños allí en la iglesia adventista y tienen aquí en su psique que esta es la iglesia verdadera y que no hay más. Entonces, yo nunca les digo que se salgan, pero me dicen, hermano, pero yo trabajo el sábado. ¿Cómo hago y a dónde me congrego? Estoy en pecado si trabajo el sábado. Ahí tienen muchas preguntas en una sola. ¿Qué le responde de lo que usted captó de esta pregunta a esas personas? No entendí bien la pregunta. Sí, es porque es varia. Primero, que hay mucha gente que no se va a salir nunca a la iglesia porque cree que esa es la verdadera y no hay más. Sin embargo, trabajan los sábados porque tienen esa necesidad. Y ellos dicen, estoy en pecado por eso. ¿Qué les dice con respecto a no salirse porque es la iglesia verdadera? Ya lo tienen acá en su ADN. Les dijeron eso desde niños. Y no son teólogos como usted. No lo pueden comprobar. Lo aceptan por fe. ¿Qué le dice a una persona así? Bueno, yo le cito la escritura donde el Señor Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y eso tuvo que, eso lo dijo en torno al sábado. Sí, claro. Hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y bueno, el hecho de que creen que la iglesia adventista es la única iglesia verdadera es parte del engaño y hay que llamarlo como es, ¿no? Y hay todo tipo de amenaza. Por eso la iglesia adventista en esa balanza se va por el lado cultico. Porque un culto hace amenazas a sus creyentes que les causa, que los lastima. Y el creyente se mantiene en un lugar de víctima y de ser lastimado por no oponerse al victimizante, al que lo victimiza, al abusador. Entonces, tan fuertes son las amenazas de la iglesia adventista al que se sale, va a perder la salvación, va a tener más castigo. Apóstata, perro que volvió a su vómito, wow. Sí, son cosas horribles. Y eso entonces abusa y destruye la moral y el poder de la voluntad del creyente de poder decir no. Por eso es que hay que pedir mucho para que sea la gracia de Dios que lo saque. Y no hay poder que pueda sacar a un adventista de su adventismo, a un testigo de Jehová, o a un mormón, no hay poder que lo pueda sacar de allí a menos que no sea el poder de la gracia de Dios demostrada en la cruz de Cristo. Una vez que el Espíritu Santo logra moverlo, como lo hizo el Espíritu Santo con la tarea que me dio el doctor Blinco, sí. ¿Okay? Que me movió realmente darme cuenta cómo estaban
radicalizando a los escritos de Ellen White por encima de la escritura, porque para mí está muy claro todo el tema del libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos dice, Cristo es mejor que la sangre de toros, Cristo es mejor que el tabernáculo, Cristo es mejor que Moisés. Mejor que el sacerdote. El sacerdocio de Cristo es mejor que el sacerdocio de Aarón. Así que es siempre Cristo es mejor que. Y cuando vamos a Hebreo, Cristo es mejor reposo que el reposo del cuarto mandamiento. Amén, con mayúsculas. Esa es la conclusión. Entonces, cuando uno se centra y se enfoca solamente en Cristo, allí está el poder de salvación. Dice el apóstol Pablo que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Saludos cordiales en el nombre del Señor Jesucristo para todos mis hermanos y para mis hermanas del canal En Defensa de la Fe. Tengo una gran sonrisa, no solo en el rostro, sino en el corazón, porque voy a entrevistar a un gran hermano, un gran amigo, llamado Enrique Rojas, un siervo de Dios, un hombre de oración y de gran fe. ¿Cómo está mi hermano Enrique? ¿Cómo se siente? Te lo voy a decir con las palabras, estimado Natanael, de los Heritage Singer. Felicidad hay en mi alma, porque tengo a Cristo. Es hermoso ese himno, lo conozco desde pequeño. Muy lindo, es hermosísimo. ¡Qué buena respuesta! Yo también lo escuchaba desde niño. Sí. Me siento honestamente contento de estar en tu canal. Saludar también a las personas que te siguen, Natanael, y dar gracias a Dios por la oportunidad y seguir para adelante en todo lo que podamos hacer en su obra. No se vayan. Esta va a ser una entrevista, por la gracia del Señor, muy buena, con muchas lecciones. Nuestro hermano nos va a contar su experiencia, su peregrinaje y cómo la providencia del Señor lo ha guiado en momentos específicos y claves de su vida y la de su familia. Hermano mío, cuéntenos acerca de sus estudios, sus primeros estudios, ¿cómo fue? Ok, Natanael, mi vida empezó como un niño católico apostólico romano. Me gustaba ir a misa todos los domingos por la tarde. Me encantaba escuchar las campanas que llamaban a la misa y el viento las hacía sonar lejanas y nostálgicas entre el silencio del barrio y los árboles, ¿no? Mi madre me matriculó buscando la mejor educación posible en el Colegio San José de Chaclacayo, un colegio regentado por monjas, ¿no? Pero resulta que este colegio solamente daba educación a los varoncitos hasta el primer grado de primaria. ¡Wow! Sí. La madre directora le dijo a mi mamá, más allá no podemos porque los varoncitos son muy traviesos. Entonces mi madre, siempre buscando la mejor educación que pudiera darme ella, entonces encontró buenas referencias del Colegio Adventista Unión. Me llevó allá, me matriculó y ahí estudié toda mi educación primaria y toda mi educación secundaria. Fueron 9 años, Natanael, que pasé en las aulas adventistas del Colegio Unión. 9 años. Bastante tiempo. Nueve años, ¿no? Cuando ya estaba terminando secundaria, entre cuarto y quinto de secundaria, el pastor Abel Paucar, a quien le decíamos el oso, ahí viene el oso, nos enseñó historia de la iglesia, ¿no? El pastor bosquejó la historia de la iglesia desde Adán hasta nuestros días, pasando inevitablemente por los inicios de la Iglesia Adventista allá por 1844, y que ese surgimiento estaba profetizado en la misma Biblia. Dijo. Yo quedé impactado. ¿Cuántos años tenías allí, más o menos? Ya estaba alrededor de los 15 años.
sea, ya eras un niño, un joven muy sensible, abierto al conocimiento, te gustaba, te impactaba el conocimiento, la estructura. Sí, así es, así es. Ahora, lo que él me dijo, lo que él nos enseñó, me impactó, me llenó de dudas, me llenó de conflictos internos, y quería encontrar la respuesta a mis dudas y a mis perplejidades, porque yo había prometido a mi madre salir siendo católico apostólico romano del colegio. Tremenda promesa. Así es. Entonces, si la iglesia adventista era la verdadera, ¿yo qué camino tenía que tomar? Conversé con un profesor de formación laboral que tenía. Me acuerdo que él era Orellana, el profesor Orellana, que a fin de cuentas era estudiante de teología en la Unión. Conversé con él, hablamos bastante, y como resultado de lo que hablamos, busqué al pastor Paucar. Lo busqué en el internado de varón, porque él era el regente del internado de varones. Lo encontré por los jardines. Le dije, pastor, quiero hablar con usted, yo quisiera llevar un curso prebautismal porque he decidido bautizarme. El pastor se alegró, conversamos, pero me dijo, Rojas, usted no necesita llevar ningún curso prebautismal porque usted ya aprendió bastante durante en esos 9 años. Ajá. 9 años, usted ya está preparado, me dijo. Sí, le digo. Bueno, si el pastor lo dice, confío. Se fijó la fecha para el bautismo y me bauticé entre, si no es julio del 79, fue en julio del 80, ¿no? No hubo muchas felicitaciones, no hubo mucho ruido. Y así empezó mi vida de adventista. Pero hermano, diga porque creo que me va a responder la pregunta que le iba a hacer. ¿Pero me bauticé, dijo usted? Sí, me bauticé, pero a escondir a mi madre. Eso le iba a preguntar. Ajá, así es. Pero básicamente yo me bauticé porque quería pertenecer a la verdadera iglesia de Dios. Yo no tenía muy claro el sacrificio de Cristo por mí. En realidad no conocía todas las doctrinas. Pero como el pastor me dijo que yo estaba apto, confía en sus palabras. Bueno, a los 15 años confías en alguien que te dice el camino que debes tomar. Parece evidente, ¿no? Sí. Luego, cuando terminé mi secundaria, empecé mi servicio militar en la Fuerza Aérea del Perú. Regresé para estudiar teología, quería servir a Dios como pastor. En aquel entonces era el SALT, Seminario Adventista Latinoamericano de Teología. Así que en ese tiempo pues no habían entrevistas, requisitos previos, uno iba, se matriculaba y ya. Regresé, me matriculé. Empecé mis estudios, pasó el tiempo y no los pude terminar por motivos económicos. ¿Cuánto tiempo estudió? Me parece que un año, Natanael. ¿Era muy costoso el semestre? Sí, había que tener recursos porque aparte de pagar, yo era un alumno externo, vivía muy lejos, los pasajes... O tenía que hospedarme cerca, comprar materiales. Así que ya lo que mi madre ganaba ya no le alcanzaba para sostenerme. Entonces yo dije, bueno, tengo que buscar alguna manera de reunir el dinero para poder continuar con mis estudios. Entonces lo dejé y me puse a trabajar. Pero en aquella época, ¿no? Pude, mientras yo estaba estudiando teología, me compré algunos libros. Y de aquella época me quedan algunas joyas, ¿no? Como yo digo, mis joyas no son de oro o plata, mis joyas son de tinta y papel. Excelente frase. Sí. Me gustaría presentarte
Y te puedo mostrar algunos libros que tengo. Por favor, por favor, claro. Mira, Natanael, estas son mis joyas. Las mejores joyas. Las mejores joyas. A ver, voy a empezar con este. Un poquito más arriba para verlo. Eso, ahí. La nueva concordancia greco-española. Wow, del Nuevo Testamento. Con índices. Ajá. Muy bueno. Ajá. Sí, muy bueno porque me ayudó durante mucho tiempo como una fuente de consulta. Recordemos que en aquella época pues no había internet. Sí, señor. Muy bien. Luego tengo de aquella época... Usted puede confiar en la Biblia de Graham Maxwell. Oye, Graham Maxwell es un gran escritor. Muy sí. Bueno, muy bueno. Una hermana me regaló un libro de él y lo leo todos los días. Es hermoso. Sí, tiene buen material. Tiene buen material. Y este... No sé si puedes verlo. Guía para estudiar la Biblia, sí, señor. Mira el autor. Ahí sí no se ve muy bien, ¿me lo puedes decir? Sí. Daniel Hammerly Dupuy. Dupuy, no lo he escuchado. Sí, un hombre que tuvo mucha influencia en las investigaciones y en el conocimiento de... contribuyó con mucho al conocimiento de las escrituras y de... Y de la iglesia adventista, ¿no? Muy bien. Sí, ok, y todo guía para estudiar la Biblia, completo, muy bonito. Y tengo estas dos también que nos hicieron comprar en aquella época, Creencias Cristianas. ¿Escrito por? J.H. Jemison. No lo he escuchado tampoco. Aquí estaban bosquejadas en mimeógrafo, como puedes ver. Todas las doctrinas adventistas, completas, al revés y al derecho, completitas, con sustentos, con todo. Qué bien, qué bien. ¿Lo ha leído completo usted? Sí. Y esta, hermano, que hasta ahora lo conservo. Orientación, la orientación profética. Profética. En el movimiento adventista, publicado por el Centro Juan. Uf, se ve que es una joya. Sí. 13 de septiembre del año 1982. Wow, tenía yo 2 años cuando salió el libro, muy bien. Natanael, está todo sobre el movimiento profético adventista. Inclusive aquí en este libro dice que si una persona tiene dudas con respecto al don de profecía de Helen White, no debe bautizarse. Wow. Lo dice aquí, yo lo he leído, uh-huh. Está aquí, inclusive aquí dice, cuando dicen, no, la hermana Juárez no es profeta, está acá, no pretendo ser profeta porque mi obra abarca mucho más. Que la obra de un profeta. Así es, he conocido esa frase. La mensajera del Señor decía. Venga, pero algo quiero preguntarle. ¿Qué pasó cuando su mamá se dio cuenta que usted no le había cumplido con la promesa que le hizo? ¿Cómo reaccionó? ¿Qué sucedió? Se molestó conmigo porque tarde o temprano se enteró. Sí, claro. Tarde o temprano tenía que enterarse. Y por otro lado estaba mi deseo de que ella también alcance la salvación. Completamente. Así que empecé a hablarle, a hablarle, a hablarle, a hablarle. Y ella poco a poco fue entendiendo y con el paso de los años también llegó a bautizarse como adventista. ¡Upa! ¡Excelente! Pero tenía que decirle en algún momento, sí mamá, yo me bauticé. Claro, claro. Ella te iba a descubrir. Cuéntanos entonces acerca de esa formación, esa influencia que ejerció tu mamá sobre ti. Bueno, ella... Lo que pasa es que mi madre me formó el buen hábito de la lectura desde que yo era muy niño. Muy bueno. Cuando yo entré al colegio, al jardín, a nosotros nos enseñaron a leer y escribir con el método de Cito, ¿no? Era básicamente representar las vocales y todo con señales de las manos. No sé si ese método seguirá en la actualidad porque aquí al menos se ha impuesto el método Coquito. Pero bueno, como yo había aprendido a leer y escribir, entonces mi madre me empezó a comprar cuentos. Nosotros vivíamos en Chaclacayo. Ella iba a Lima una vez al mes.
cada vez que ella iba a Lima, regresaba con un cuento nuevo para mí. Qué bella, qué linda. Sí. Cuento que me traía, cuento que yo leía. Yo lo recibía a las 2 de la tarde. A las 6, 7 ya lo había terminado de leer. Uf, excelente. Lo leía. Al día siguiente otra vez, otro día, sí. No tenía televisión. No había televisión, no había internet, no había celulares. Mi pasatiempo era la lectura. Muy bueno. Ahí sí. Leí, pues, varios libros, ¿no? Me compró Hombrecitos, Heidi, El Príncipe y el Mendigo, Corazón, La Vaquita Mu, La Burrita Griselda, Platero y Yo, en fin. Aparte que en el colegio nos hicieron leer, porque en el curso de literatura el profesor nos exigía libros para leer, ¿no? Uh-huh. El Vuelo de los Cóndores, Los Perros Hambrientos, El Mundo es Ancho y Ajeno, La Ilíada, La Odisea, en fin. Bastantes. Cultura general, muy bueno. Sí, bastante, ¿no? Y aparte, cuando iba creciendo, mi madre me empezó a comprar las selecciones del Reader's Digest. Cada mes me traía una selección, ¿no? Y como a veces tiene artículos entretenidos y otros pesados, yo iniciaba con los más, con los más fáciles. Y luego terminaba leyendo los más difíciles. Lo bueno de cada selección era que traía un libro resumido. Así que cada vez que yo leía unas selecciones, dentro había un libro resumido. Así. Me ayudaba bastante. ¡Qué belleza! Así es, Natanael. Entonces, si tú me preguntas cuál es mi pasatiempo favorito hoy en día, creo que ya conoces. Ya lo sé. Y se nota cuando hablas, se nota tu cultura, tu inteligencia, tu intelecto, pero no me has hablado de tu padre, ¿por qué? Lo que pasa es que mi padre nos abandonó siendo yo un bebé. Ok. Entonces, nunca lo conocí, entonces no influyó en mí y mi madre fue pues padre y madre. Excelente, excelente persona, la admiro mucho. Sí, bueno, sí, ya ella hace años que falleció. Pero dejó un legado excelente contigo. Yo me doy cuenta ahí, Natanael, la importancia que tiene la influencia de los padres sobre los niños. Totalmente. Para mí la lectura es tan grata para mí como lo es jugar para un niño o meterse un caramelo en la boca. Uh-huh. Qué rico. Es mi pasatiempo favorito. Excelente. Eso te llevó también a desear formarte académicamente. ¿Podrías contarnos sobre ello, tu formación académica? Sí, porque eso influyó mucho para que yo me oriente a un campo de letras. Entonces, como yo no pude terminar teología por falta de dinero, trabajé algunos años, reuní dinero, me preparé, y dije, voy a estudiar psicología. Postulé, ingresé a la Facultad de Psicología de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Y hermano, ahí pude estudiar mi carrera. En aquella época eran 6 años. Uh-huh. Y es ahí, en la universidad, donde conozco a la chica de mis sueños. ¡Qué belleza! Es en la universidad donde conozco a la chica de mis sueños, Natanael. Una chica inteligente, bonita, bondadosa, de gran corazón. Y empezamos a llevar una relación muy bonita, ¿no? Empezamos a pasear, a salir juntos. Y esto nos llevó al siguiente paso, casarnos. Excelente, qué lindo. Me casé con la chica de mis sueños que encontré, según yo, en la universidad, pero no sabía que era Dios quien la había puesto en mi vida. Amén.
nos casamos por civil, por religioso, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, pues... En la iglesia adventista, en la iglesia adventista. Sí, sí, nos casamos en la iglesia, adventista. ¿Ella ya era adventista en ese momento? No. No, todavía no. No. Ella no era adventista. Ella se hizo adventista por mí. Uh-huh. Pero, o sea, ¿qué pasa? Que yo valoraba las cualidades que ella tenía. Uh-huh. Encontrar una mujer fiel a su familia, trabajadora, en fin, todas las bondades que podrías encontrar. Y yo feliz con ella, ¿no? Entonces, y ella se hizo adventista por mí. Y se bautizó, y ingresó a la iglesia, y nos casamos. Entonces, ella también estudió psicología. Dos psicólogos en casa. Así es, Natanael. Ya tenemos más de 30 años de casados. Una bendición. Hermoso. Sí, así es. Así que decidimos trabajar en el campo educativo por muchos años. Este año, bueno, como te digo, cumplimos 30 años. Y asistimos fielmente cada sábado, Natanael. Yo tengo la bendición de haber trabajado con mi esposa en el campo de la psicología educativa, preparando programas pedagógicos, trabajando con niños, trabajando con padres de familia. He conocido casos espantosos, que cuando yo llegaba a la casa, mi esposa me decía, cuéntame, ¿y qué dicen? Prefiero no decírtelo por tu salud mental. ¡Wow! Así de fuerte. Hay unos casos terribles, Natanael. Nosotros vemos a la gente, pero no vemos los problemas que hay dentro. Es cierto. Bueno, yo fui un adventista activo por 25 años. Bastante tiempo. 25 años, Natanael, sí. Más de una vez fui instructor bíblico en las campañas que la iglesia organizaba. Uh-huh. El Instituto Educacional, Hogar y Salud presenta temas de salud, temas de educación, en la gran carpa levantada en tal lugar, entrada gratuita, vengan. El pastor cuando se reunía con nosotros nos decía, no digan que somos adventistas, porque la estrategia era así en aquella época, ¿no? Dentro de la iglesia desempeñé varios cargos. Finalmente me especialicé, me quedé como maestro de escuela sabática. Era maestro de escuela sabática para adultos durante muchos años, ¿cierto? Bueno, y también estaba en mí el celo de cumplir fielmente todo lo que había aprendido, ¿cierto? Entonces, a mí me llamaba la atención, Natanael, y me quedaba pasmado que muchas veces, cuando salíamos de la iglesia, yo asistía a la iglesia principal, salíamos de la iglesia, los hermanos, incluyendo al anciano de iglesia, como hacía calor, le compraban un helado al heladero que estaba allá afuera. O sea, y yo decía, pero ¿cómo pueden ellos comprar helados si hoy es sábado? Y el celo, celoso. Honestamente, pero ¿cómo? Y el anciano, están comprando helados, acaban de salir del culto, ¿cómo van a hacer eso? Yo no entendía Natanael. Un sábado fuimos a un club campestre con toda la iglesia, ¿no? Estaba mi madre, estaba mi esposa, mi primer hijo, que estaba, era un chiquitín todavía. Y en el club campestre también habían heladeros ofreciendo, ¿no? Y decía, bueno, estos heladeros pierden su tiempo porque todos acá somos adventistas. Y hubo un momento en que los hermanos se pusieron a comprar helados dentro del culto. Y yo dije, otra vez lo mismo. En algún momento yo me fui para otro lugar y cuando regresé en Natanael, me di cuenta que mi esposa le había comprado un helado a mi hijito, a mi mamá y para ella. Tu familia también.
¿cómo crees que me sentí yo? Wow. Natanael, era tanto mi celo por ser fiel a lo que había aprendido que me molesté con mi familia. Me molesté tanto, Natanael, que me fui del club. Dejé a mi esposa, a mi madre, a mi hijito ahí. Me regresé a la casa, molestísimo. Sin decir nada todavía. ¿Usted se fue? ¿No dijo nada? No recuerdo mucho, Natanael. Probablemente yo les haya reclamado. No me acuerdo mucho, ya tantos años que pasó. Pero sí el hecho de que yo me regresé, muy molesto a la casa, ¿no? Hoy en día me doy cuenta de que fue un error mi actitud. Que yo hice mal. Y me lamento tanto que si yo pudiera, quisiera volver al pasado para corregir ese error. Pero hay cosas que ya no se pueden corregir cuando pasaron. Cerrando este capítulo, pasaron muchos años dentro de la iglesia, trabajando y viviendo con ese espíritu, hasta que un día, mientras yo desarrollaba un trabajo de investigación, quería saber qué era lo que había dicho Elena de Huay para tomarlo en cuenta, ¿no?, sobre ese tema en específico. Era un tema de psicología. Entonces, en aquella época le escribí al Centro Huay de aquella época, y les pregunté: buenos días, hermanos, quisiera saber qué dijo Elena de Huay sobre este asunto. Y la respuesta fue muy, muy escueta. Elena de Huay nunca dijo nada al respecto. ¿Cómo? ¿Nunca dijo nada? Pero yo necesito saber qué dijo. Así que me puse a investigar en internet. Elena de Huay, escribí mi tema de investigación. Enter. Hermano, entre las primeras cosas que me salen, entre las primeras sugerencias que me salen, que me da el buscador, leí The White Lie, Walter Rea. Una gran investigación del pastor Walter. Así es. The White Lie, la mentira blanca, ¿no? Semejante título capturó mi atención. Por supuesto que me leí todo el libro de Walter Rea. Ya cuando yo era estudiante en la Unión, había escuchado el nombre de algunos pastores apóstatas. Desmond Ford. ¡Exacto! Desmond Ford, Dudley Cartwright, Walter Rea. Pero como buenos apóstatas que eran, no valía la pena leer sus publicaciones, así que nadie se preocupaba en la Unión de leer su libro. Bueno, a fin de cuentas, ¿para qué? Estamos seguros, a salvos, conocemos la verdad y ya. Así que, hermano, este libro me dejó impactado. Había dañado, había mellado mi confianza en uno de los pilares más importantes de mi vida, mi confianza en el N. Juan. Así que empecé a buscar más información por internet. Algo tiene que haber por ahí para que neutralice la influencia de Walter Rea. Sigo buscando y lo próximo que me encuentro, Natanael, es un artículo escrito por el neurólogo Moleurus Coupeurus. Era un artículo que fue publicado en el Adventist Currents. Y su título era Importancia de la herida en la cabeza de Helen White, junio de 1985. En este artículo, el doctor aborda la sintomatología postraumática de todas las personas que sufren de epilepsia del lóbulo temporal y cómo estos síntomas se evidenciaban en la vida y en los escritos de Elena de Huay. Él hablaba ahí en su artículo de la repetitividad,
el hipermoralismo, la hiposexualidad y los pseudoataques de los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal. Como si fueran visiones. Exacto. Ajá. Por ejemplo, cuando él habla de la repetitividad, lo explica y expone el caso de diferentes pacientes y también incluye cómo Helen White antes, cuando escribía algo, lo escribía por lo menos 3 veces. Ejemplo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, oscuro, todo está muy oscuro, oscuro, muy oscuro. Y así, diferentes características, ¿no? Y en el artículo mencionaba algo de pasadita nomás, ¿no? Que ha sido muy polémico hasta el día de hoy, ¿no? La sospechosa preservación del cuerpo de Helen White después que murió, porque no fue enterrada de inmediato. ¿Cuántos días? Algo de 40 días, fue, al 40 y tantos días. Y dice que posiblemente era para evitar que el doctor Kellogg, conocido en aquel entonces, exhume el cadáver para examinar el cerebro de Helen White. ¿De dónde sale esta información? Porque alguien puede decir, se lo están inventando. No, este dato nace de una videoconferencia grabada con los nietos de Helen White, con Arthur White y con Grace Yates, que la efectuó James Nix. ¿Y quién era James Nix? El secretario asistente delegado White en la Universidad de Loma Linda. Así que la fuente no es cualquier fuente, ¿no? Es algo sospechoso, no se llegó a confirmar. Entonces entenderás, Natanael, perdón. Tranquilo. Entenderás, hermano. Sí. Que para mí, como psicólogo, el tema me atraía mucho por la formación que había recibido en la universidad. La universidad de aquel entonces brindaba una formación científico, humanista, conductual, psicoanalítica, mediante cursos, mediante prácticas reales en los campos de la psicología clínica, educativa, social e industrial. En aquella época la psicología se dividía en esos 4 campos y así funcionaban las cosas. A mí me gustaba mucho la psicología clínica, ¿no? Recuerdo que una vez una catedrática, cuando yo conversaba fuera de aulas, me dijo, Rojas, ¿por qué no se especializa en suicidio? ¿Ah? Bueno, no me especialicé en eso, sino que trabajé con mi esposa en el campo educativo. Pero ahí no terminó todo. Seguí buscando y encontré un artículo escrito por Jonathan Butler, cuando todavía era pastor adventista. Y ese artículo se titulaba El mundo de Helen White y el fin del mundo. Básicamente, el pastor abordaba el tema de la inmediatez de la ley dominical, ¿no? De que para Helen White el asunto de la ley dominical era algo que tenía que suceder sí o sí en sus días. Total, ¿no? Totalmente, esto sucede ya, no falta mucho, ya estamos, si sucede ya, entonces Cristo viene ya. Uh-huh. Entonces, el pastor analiza inclusive el contexto y el contexto de la sociedad norteamericana. En ese artículo el pastor dice que la ley dominical que estaba proponiendo el senador Blair no estaba dirigida contra los adventistas, sino estaba dirigida contra los obreros católicos que los domingos, en vez de ir a la iglesia, se dedicaban a tomar y a emborracharse. Y era una grave amenaza para el estilo de vida moral norteamericano. Interesante, ¿no? Lo que a mí me llama la atención, y te lo manifiesto, es la manera en que el pastor Butler termina su artículo.
Cuando la señora White proclamaba el fin del mundo, se refería al fin de su mundo. Una vez que Helen White propició una perspectiva escatológica para su propio tiempo, en su espíritu, nos toca propiciar uno para el nuestro. Wow. Profundo, muy profundo, muy profundo. Así es. Bueno, entenderás que no solamente he leído libros no adventistas, también he leído libros adventistas desde que era adventista. Para hacer el equilibrio, para comparar y tomar decisiones. Claro, a ver, por ejemplo, de libros no adventistas, La doctrina del santuario de Kotler, La iglesia oculta sus errores de Dick Anderson, ¿no? Mi renuncia al adventismo de Cartwright. Exacto. Hay que recordar que Cartwright vivió en la época de Helen White. Uh-huh. Y que tenía información a primera mano. Me engañaste de Sidney Cleveland. Y un libro que me ayudó mucho, muchísimo, es el Mentir en nombre de Dios de Kerry Wynne. ¿Está en español o está en inglés? Es el libro último. En español. Hay todos esos artículos se pueden encontrar, todos estos libros se pueden. Yo los he encontrado en la red, en internet. Por favor, me da el nombre, voy a buscarlo, me lo voy a leer. ¿Perdón? ¿Me regalaría el nombre del último que mencionó para buscarlo y leerlo? Ah, sí, Mentir en nombre de Dios, Kerry Wynne. Yo lo tengo, con gusto te lo envío. Ok, gracias, muy amable. Todo lo que he juntado, todo lo que tengo, yo encantadísimo de compartirlo. Muy bueno. Pero así como he leído libros no adventistas, he leído libros adventistas también. El conflicto de los siglos, el camino a Cristo, la educación, mensaje para los jóvenes, Cristo en su santuario, preparación para la crisis final de Fernando Chay, ¿no? Interpretación histórica del libro de Apocalipsis que escribió Máximo Vicuña. Bastante, ha leído. Gracias. Sí, el libro de Máximo Vicuña, la esposa de Máximo Vicuña fue mi profesora y su hijo Luis era mi amigo. Bueno, ¿por qué te digo todo esto? Porque cuando uno lee en las redes, y algunas veces he comentado por ahí, más de una vez me han dicho: tú no sabes nada, primero infórmate, no seas ignorante, estás repitiendo como loro, estás haciendo la obra del diablo. Uh-huh. Primero investiga, primero lee a Elena, estoy seguro que nunca has leído ni una página de ella. Hablas por hablar. Y yo digo, Natanael, ¿cuánta gente se apresura a opinar sobre alguien que no conoce? Correcto. No sabe quién es. Correcto. O sea, nunca debemos juzgar porque podemos estar haciendo el ridículo. Uh-huh. Así es. Todo esto me lleva a una situación terrible. Con la confianza en Elena mortalmente dañada, continué siendo adventista, pero ya no como antes. Pero aquí dejemos algo claro. Usted no comienza, sí, a investigar para convencerse de que la hermana Elena no era lo que decía ser, sino que usted encuentra la información sin querer y queriendo constatar que usted tenía la razón con respecto a Elena, encuentra que no tenía la razón. ¿Para qué dejo esto claro? Para que la audiencia no diga que el hermano estaba resentido, que algo le había pasado y que por eso le conviene dejar de creer como creía antes, cosa que no es cierto. Que es uno de los argumentos que sacan para poder desvirtuar los argumentos verdaderos en cuanto a que Elena de White no fue ninguna profeta ni ninguna mensajera del Señor. Exacto, hermano, exacto. Porque hay mucha gente que dice, seguramente se ha ido porque tiene algún pecado secreto. O algún resentimiento. Seguramente le ha sido infiel a su mujer. Uh-huh. Así hablamos. Uh-huh. Ya no quiere dar el diezmo. Uh-huh. No es cierto. Si tú buscas la verdad, tienes que seguirla. Y
dejando de lado conceptos, cosas que pueden estar en ti durante muchos años. Y ojo, ojo, que a pesar de que mi confianza en Helen White estuvo seriamente dañada, no dejé de ser adventista, aunque ya no era adventista como antes. ¿Y lo notaron? Yo conversé, bueno, lo que pasa es que te digo que no fue como antes porque dejé de asistir a la iglesia, pero seguía siendo adventista en mi corazón, en mi pensamiento. Seguía guardando el sábado en mi casa, seguía creyendo en el juicio investigador, seguía creyendo en la ley dominical, seguía creyendo en todo, pero Helen White quedó en tela de juicio. O sea, el libro de Walter Rea fue devastador. Tan devastador que movió a la iglesia en búsqueda de respuestas. Y lo que tuvieron como resultado fue el informe Beltman, o Proyecto Deseo de Todas las Gentes, donde el pastor Beltman, al frente de un equipo de investigadores, descubre que efectivamente Walter Rea tenía razón. Sí, señor. Entonces, dejar de creer todo esto era impensable para mí, ¿cierto? Entonces yo quería conversar con alguien directamente. Yo tenía un amigo dentro de la iglesia adventista, tenía un amigo, aun cuando me relacionaba con muchas personas, un líder adventista. Me visitaba a la casa con su esposa, así que un día le dije, oye, tengo este problema. Le presenté, le dije, mira, esto he encontrado, esto sucede, esto pasa, que eso, que el otro. Me escuchó, no me dijo nada y dejó de visitarme. Y las pocas veces que yo me encontraba con él, le tocaba el tema, pero me evadía. Me quedé en el limbo, me quedé en el aire, hermano. Y sucede luego de vivir en esta situación por años, que Dios interviene. ¿Y de qué manera? Una tarde en mi casa, mi esposa, mi reina, mi princesa, el amor de mi vida, tuvo un derrame cerebral que casi le cuesta la vida. Casi le cuesta la vida. Los médicos no me daban esperanzas de que ella sobreviviera, hermano. Por primera vez en mi vida, yo enfrentaba la posibilidad real de vivir un futuro sin ella. Pedimos a todos los que conocíamos que nos ayuden a orar por ella. Este amigo que yo te digo, sí vino en mi ayuda, ¿no? Lindo eso. Hermano, por mi esposa oraron católicos, oraron adventistas, oraron evangélicos de diferentes denominaciones, oraron personas que nunca conocimos y que nunca vamos a llegar a conocer. Mi amigo adventista, como era líder en toda la zona distrital, visitó iglesia por iglesia, grupo por grupo, animando y diciendo, hermanos, esto está pasando, por favor, vamos a orar por Sonia, la esposa de Enrique. Muchos no me conocían, algunos me conocían porque había llegado por ahí, ¿cierto? Hubo un momento en que los doctores me dieron el 10% de probabilidades de que mi esposa sobreviviera. Poco, pero... Todos los días, Natanael. El esposo, ¿quién? Pariente de fulana tal. Pase, el doctor quiere hablar con usted. Era así. La zona de, el área de, un área especial de emergencia. Sé que viene a ser la señora, soy su esposo. Mire, le voy a ser franco, sincero. La esposa, lo mucho, tiene 10% de probabilidad de que sobreviva. Doctor, ¿qué
pero de repente algo. Honestamente, no le doy esperanza, solo mucho 10%. En estos casos es difícil que sobreviva. Seco, cortante, tajante, hiriente. Así que yo dije, pero si hay ese 10%, hay margen suficiente para que el Señor trabaje en ese 10%. Amén. Me aferré, perdón, Amén. me aferré a ese 10%. Pero después dije, pero Dios no necesita un 10% para hacer un milagro. Aun cuando el médico me diga 0%, para el Señor nada es imposible. Amén. Cambió mi forma de ver las cosas, ¿cierto? Y como yo nada podía hacer, solamente orábamos, llevar la medicina que pedía, ¿cierto? Al cabo de 3 meses, para resumir, Natanael, llega la última evaluación médica que tenían que hacerle a mi esposa para ver en qué parte del cerebro ella tenía el problema, porque podía quedar algo ahí, y así operarla. En la sala donde ella estaba internada, todos los pacientes tenían el mismo problema. Habían pacientes que ya los habían operado. Natanael era triste porque les quedan secuelas, terribles secuelas, motrices, perder el habla y todo. Mi esposa me contaba y yo veía cómo quedaban ellos. Y ella me dijo, bueno, pues si eso me va a pasar a mí, ¿ya qué voy a hacer? Natanael, cuando salen los resultados de la prueba, no tenía nada. Wow. No había ninguna vena rota, no había coágulo, no había nada de nada. Era como si nunca ella hubiera pasado nada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La muerte que casi me arrebató no se la llevó. Nunca necesitó ni siquiera de una terapia psicológica o una terapia física, ningún tipo de terapia, No perdió hermano. movilidad, no perdió el habla, nada. Nada, Uf. nada. Todo el mundo esperaba, bueno, ¿y cuándo la llevan a rehabilitación? No, no necesitaba ni rehabilitación, era como si nunca hubiera pasado nada. Milagro total, gloria a Dios. Milagro total, Natanael. Y yo lo digo, y cada vez que tengo oportunidad de decirlo, lo digo. El amor de Dios va a tu rescate. Amén, amén, amén. Hermano, no importa dónde estés. Hermano, no importa qué hayas hecho, dónde estás, el amor de Dios sale a tu rescate. Amén. Lo creo. Yo también lo creo, pero ya por experiencia propia. Yo lo he vivido, Natanael. O sea, a mí nadie me va a decir lo contrario porque yo lo he visto, yo he visto el milagro de Lo has Dios. palpado. Lo he palpado, lo he vivido. Y en esa situación de limbo, como te digo, que estaba, que no asistía a la iglesia y qué sé yo, mientras yo iba al hospital, me cruzaba con gente que estaba en situación terrible, ¿no es cierto? Y yo les hablaba de Cristo. Yo les hablaba de Cristo, Natanael. Aunque algunos se molesten, yo les hablaba del sábado, de la ley dominical, no. Cristo, Cristo. Sabía que no tenía mucha oportunidad. Quizás con esa persona no me volvía a encontrar más. Encontré, bueno, a la sala, al área de pacientes donde estaba mi esposa, llegó un terrorista que en un enfrentamiento ¿no? con los pobladores en la selva se habían agarrado a machetazo limpio. El hombre tenía destrozado el brazo, le habían dado por el cráneo, por todo. Yo le hablé de Cristo y le hablé de su vida y yo me doy cuenta de que es terrorista por la forma en que tiene de hablar. Siempre que la lucha social, que la injusticia, no, a mí no me engañas, yo sé que tú eres terrorista. Y le hablé y le dije, sí es cierto que la sociedad tiene que cambiar, pero no de esta manera. Fíjate, Jesucristo también quiere cambiar esta sociedad porque hay muchas injusticias.
Y le hablé todo, ¿no? Y yo le hablé con vehemencia y en la sala, y me escuchó más de uno. Quizás antes hubiera hecho, uy, qué vergüenza, me están escuchando. No, que me escuchen todos mejor. La licenciada, la enfermera licenciada que estaba ahí en control, también escuchó todo. Terminé, cuando se acabó la hora de visita, me despedí, me fui, salí. Mi esposa me cuenta que la licenciada le dijo, ya ves, señor, cambie de vida, no he escuchado lo que le ha dicho el esposo de la señora. ¿Ya cuándo va a cambiar? Pero ahí no quedó el amor de Dios para nosotros. Él nos puso a salvo antes de que llegue la pandemia. Amén. ¿Cómo fue esto? ¿No? Brevemente, cuando sale mi esposa, se recupera, entonces ella con mis dos hijos mayores ya empiezan a buscar una iglesia adventista en la cual acudir. Perfecto, me parece muy bien. Yo no estaba en contra, ¿no es cierto? Yo seguía siendo adventista en mi corazón, pero que no iba ya a la iglesia. Entonces encuentran un grupo que ya estaba languideciendo, que estaba cerca, a una cuadra de la casa, y empiezan a asistir. La influencia de mi esposa fue tal que esa iglesia revivió, renació, le dio ganas de vivir. Ya no se reunían los miércoles de noche o los viernes de noche. Mi esposa iba, hermanos, vamos allá, el miércoles nos reunimos, y ella estaba ahí. Entonces los hermanos que se atrevían a ir, la encontraban ahí. Ella no era líder, no era nada, simplemente una hermana más que quería contagiar entusiasmo y gratitud a Dios y alegría por seguir con vida. Y mis hijos también, la iglesia, el grupo cambió, mejoró, había más alegría, todo estaba yendo muy bien. Hasta que, por diversos motivos que nos afectaron, nos vimos en la necesidad de salir de ese lugar donde estábamos viviendo. Para ella y para mis hijos fue un golpe duro, pero era necesario salir. Y uno se pregunta, ¿pero por qué Dios permite ciertas cosas? Y en ese momento tú no lo entiendes. Uh-huh. En ese momento uno dice, pero yo estoy haciendo todas las cosas bien. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, seguimos en la mano de Dios. Así que la situación nos obligó a salir de un lugar donde teníamos ciertas comodidades, acceso a tiendas y a diversos servicios, transporte, todo, había bastante comodidad, a un lugar muy, 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 muy lejano, en medio del campo. Una situación totalmente diferente, ¿no? Ahora vivimos rodeados de la naturaleza, sin vecinos, sin civilización ruidosa alrededor nuestro. Y esto ocurre en, a ver, si no me equivoco, en enero del 2020. Pocos meses después llegó la pandemia y la cuarentena obligatoria. Al traernos Dios a este lugar, nos aisló, nos protegió, porque mi esposa, por lo que había pasado, era paciente de alto riesgo. Si ella se enfermaba de COVID, no sobrevivía. Y aquí estuvimos lejos de las personas que podían contagiar. Y aquí en el Perú fueron miles de personas las que morían. Cuarentena, cuarentena, cuarentena. Todos los días nosotros salíamos a pasear por los campos, por los árboles. Teníamos espacio alrededor. Uh-huh. No había gente por acá. Y de esa manera, Natanael, Dios nos cuidó durante la pandemia. Amén, amén. Así que hay dos cosas de las cuales te puedo decir cómo Dios nos cuida. Uno, por medio de la naturaleza. Perdón,
dos formas en que Dios nos cuidó. Uno, a través de el milagro que hizo con mi esposa, y otro, a través de cuidarnos de esta manera acá. Doy testimonio de eso, Natanael. El amor de Dios al rescate de estas dos formas. Dios ya sabía lo que iba a pasar y los llevó, antes de que llegara la cuarentena obligatoria, a un lugar seguro para ustedes. Sí. Y libró a tu esposa de la enfermedad terrible, impresionante. Me gustaría saber qué pensó el médico cuando vio ese milagro, cuando él decía, no, esto prácticamente se acaba para ella. Y luego la ve completamente recuperada. No se explicaba. Trataba de darnos algunas explicaciones científicas, pero no coincidían, Natanael. O sea, él me dijo, probablemente puede ser esto, probablemente puede ser eso, pero no lo sé. Su esposa no tiene nada, se puede ir. Gloria a Dios. Por su bendito amor y misericordia. Y yo le digo a cualquiera que esté pasando por situaciones difíciles, no importa dónde estés, el amor de Dios sale a tu rescate. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Lo creo también. Yo también en carne propia. Este cambio de rutina, Natanael, me permitió disponer de más tiempo para la lectura y la investigación. Entonces decidí abordar de una vez por todas todos aquellos fantasmas que habían quedado en mi vida, investigar y todo, ¿no? Y poco a poco descubrí que muchas de las cosas que yo había creído siendo adventista no tenían base bíblica. Lo comenté, lo estudiamos, lo analicé con mi esposa, y con mi esposa nos quedamos como niños huérfanos, abandonados en medio del bosque. No sabíamos a dónde ir, qué hacer, qué creer. Era un terrible vacío existencial. Durante años había creído en doctrinas que simplemente no tenían base bíblica. Yo recuerdo que mi esposa lloraba, porque no sabíamos a dónde ir, no sabíamos qué creer, no sabíamos, por último, qué hacer. Así que nos pusimos a estudiar la Biblia todos los días. Y ahí empezó un nuevo camino cristiano para nosotros. Todos los días, de lunes a domingo, a leer y estudiar la palabra de Dios. Por primera vez empezamos a escuchar a otros predicadores no adventistas. Charles Stanley, Dante Gebe. Las prédicas de estos pastores nos ayudaron mucho, ¿no? Gracias a la prédica de estos pastores y al estudio de la Biblia, es que poco a poco yo pude ir rompiendo aquella coraza que había acumulado por años y encontrarme por primera vez verdaderamente con Cristo. Fue un renacer en mi vida. Mis hijos y mi esposa también tuvieron su propio encuentro personal. Yo sé que mucha gente califica a Dante Gebel de payaso, de irreverente. No, de tetrero, es excelente predicador, excelente, muy cristocéntrico. Así es. A mí me ayudó a encontrar a Cristo. A mi esposa también. Nosotros empezamos una nueva vida en Cristo, ¿no? Aprendimos a la importancia que tiene la oración intercesora por los demás. Empezamos a orar por todos los hermanos que son perseguidos en el mundo. Eso sí es una realidad, que en la actualidad hay mucha gente que está siendo perseguida. Empezamos a orar por ellos donde quiera que estén. No los conozco, no sé quiénes son, Dios sabe quiénes son, suficiente, Señor, te pido por los hermanos que son perseguidos, para que su fe no les falte. Empezamos a orar por los siervos de Dios que predican su palabra en cualquier lugar del mundo. No los conoces, no sabes dónde están, ok, pero oro por ellos. Dios los sabe y los bendecirá de repente si yo les pido por ellos. Todos los días
leer la palabra y empezamos por lo más fácil, ¿no? Como niños buscamos fundamentos para nuestra fe y empezamos por lo más sencillo que podíamos entender. Mateo, terminamos Mateo. Marcos, terminamos Marcos. ¿Qué más? Estamos fortaleciendo nuestra fe, estamos creciendo. Hechos de los apóstoles. Y luego de Hechos de los apóstoles, ya con los fundamentos de tres libros de la Biblia, dijimos Romanos. Versículo por versículo, ayudándonos siempre con el griego bíblico. La importancia que tiene las palabras en las cuales se escribió el mensaje. Y después de terminar Romanos, que nos ayudó muchísimo, ¿qué más estudiamos? Hebreos. Hebreos, versículo por versículo, versículo por versículo. Analizado inclusive hasta en el idioma original, algunos detalles, hay más luz ahí, ¿no es cierto? Inclusive hasta... Es un versículo al día. Muy bueno. ¿Por qué? Porque el versículo tiene bastante información como para hacerlo en menos tiempo. Y de eso también tengo que dar testimonio de que la fe crece y se fortalece con el estudio de la palabra de Dios. Amén. A medida que uno avanza en el estudio y va comprendiendo lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras, esa que nos dejó el Señor a través de sus profetas y apóstoles, hace crecer la fe. Y hoy en día, honestamente te diré, amo más a Cristo. Siento que Él me ama más de lo que yo sentía antes. Estoy seguro de sus promesas. Sé que Él las va a cumplir. Amén. Sé que va a venir. Estoy convencido de que Él pagó mis pecados en la cruz. Amén. Que Él me ha perdonado. Amén, amén. Y habiendo sido perdonado, no tengo carga alguna, no tengo el temor de que, pero falta el juicio investigador, va a ver si de verdad valió la pena haberme perdonado, no, de repente no es así. Ya no tengo esos fantasmas. Yo antes decía, pero ¿cómo los evangélicos pueden andar tan felices? Estos no saben que se les viene un juicio investigador encima. Pero son felices auténticamente porque son más cristocéntricos, ¿cierto? Así que esa fe, Natanael, ha crecido porque hemos dedicado tiempo cada día, de lunes a domingo, a leer, a investigar la palabra de Dios. Y estoy seguro de lo que creo porque mis fundamentos están puestos en la palabra de Dios. Dios sabía lo que hacía cuando nos sacó del lugar donde vivíamos. Nos sacó del limbo y nos dio abundante luz hacia su palabra. ¿Cuándo es que yo decido dejar de ser adventista por completo? Cuando yo veo que la iglesia, y me van a perdonar los que piensen distinto de mí, pero yo doy mi testimonio. Yo decido dejar de ser adventista cuando encuentro que la iglesia sostiene como verdad lo que no es verdad. Uh-huh. Cuando estudio la historia de la iglesia y encuentro momentos en los cuales la Asociación General se equivocó, como por ejemplo en la conferencia de Tacoma Park, poco después que Helen White murió, cuando se reunieron los líderes adventistas y evaluaron la situación de Elena, porque habían contradicciones, pero en vez de tomar una decisión valiente, decir no es sierva del Señor, taparon, escondieron todas las actas, las escondieron hasta que un pastor
las descubrió enterradas por ahí, escondidas, las sacó en secreto y las publicó, ¿no? En Spectrum, la revista Spectrum, fueron publicadas, ¿no? Y así, por muchas razones, ¿no es cierto? El juicio investigador no tiene base bíblica. La imitación satánica de la segunda venida de Cristo no tiene base bíblica. La ley dominical tampoco. El sábado no es el sello de Dios. Y así, muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, nadie me puede acusar de que yo abandonaba la iglesia porque tenía un pecado por aquí, que quería darme la gran vida. No. Estuve en el colegio adventista toda mi primaria y mi secundaria. Estudié teología. Serví a mi iglesia fielmente por 25 años. Cuando tuve el problema del N.J., no abandoné la iglesia inmediatamente. Sí. Me doy cuenta de los errores cuando veo en la Biblia que no hay base para todo eso. Al mismo tiempo, mi fe en el Padre y en Cristo se ha fortalecido mucho con el estudio de Romanos y con el estudio de Hebreos. Nos ha costado mucho abandonar las dudas que yo tenía, ¿no? Las creencias que yo tenía. Ah, ya, lo descarto como quien se cambia ropa. No, no es fácil enfrentarse al temor que produce la ley dominical. No es fácil abandonar ese temor. No es fácil enfrentarse al pánico que sientes cuando frente al juicio investigador. No es fácil abandonar eso. Pero si buscas la verdad, tú tienes que hacer caso a lo que dice la palabra de Dios. Hermano, finalmente doy testimonio, número uno, de que la fe crece como resultado de estudiar las Escrituras. Mientras no la estudiemos, no va a crecer nuestra fe. Número dos, doy testimonio de que el amor de Dios sale a tu rescate donde quiera que estés. Y número tres, no es fácil desprenderse de las creencias y la fe que llegaron a ser parte de uno mismo durante 30 o 40 años de tu vida. Pero si uno es honesto, entonces dejará todo aquello que contradiga las Escrituras, porque Dios es un Dios de verdad. Él abomina la mentira, por más pequeña que sea. Y no podemos contaminar la palabra de Dios con mentirías, porque automáticamente estaríamos dejando de hacer la obra de Dios. Estoy más seguro ahora de Dios y de Cristo y de sus promesas. Lo amo, sé que Él me ama. Hoy puedo decir que Cristo perdonó todo mi pasado y que cuando estábamos lejos de Él, Él nos rescató. Para gloria de Dios, hermano. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias. Ha sido una entrevista poderosa, con muy buenos datos y con momentos extraordinarios de gran fe. Gracias, hermano Enrique Rojas, por compartir tu peregrinar con Cristo, de la mano de Cristo y de la mano del amor de tu vida, tu esposita y de tus hijos. Aquí te vamos a seguir esperando. El plan es tener varios temas con nuestro hermano Enrique sobre la doctrina que él antes creía como verdadera y por qué razón ya no la cree como verdadera. Él va a presentar sus razones, sus hallazgos, con mucho respeto, entendiendo que hay personas que no lo van a creer como nosotros lo creemos, pero nosotros necesitamos expresar la verdad que hemos encontrado en Jesús. Mi hermano, últimas palabras para despedir este video. Todo lo que les he dicho, hermanos, es la verdad. Es mi vida, es mi testimonio, la forma maravillosa en que Dios ha obrado en nuestra vida. Y que sea para la gloria de Dios y para bendición de quienes puedan sacar alguna lección provechosa para su vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones para todos ustedes y gracias por quedarse hasta el final.